Yo no entendía qué estaba pasando. Digo, a ver, Mujeidi arranca. ¿Qué está pasando? Y digo, ¿será Marinetti? ¿Quién habla? Entonces te preguntaba, Marinetti, ¿está usted? Capaz que era la columna de Natalia Schneider. Capaz que era la columna de Marinetti. Capaz que era algún museo que nos había mandado algo porque estamos en vacaciones de invierno y los niños andan por todos lados. Capaz que Manuel, mi hijo, me había metido ese video en el pendrive y estábamos viendo Heidi por culpa de él. Digo, yo no entendía nada. ¿Es usted, Marinetti, el que mandó lo de Heidi? Veo que en nuestra programación pende de un hilo, porque a usted se le pueden filtrar todo ese tipo de materiales que le pueden llegar. Se le mete los niños, le envían mensajes invernales. Es muy raro, pero igual le doy la bienvenida a toda la mesa, hackeadores de museos. Valerio Marinetti está con ustedes. Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo interactúa el mundo en estos días? El mundo no lo sé. Nosotros tenemos un problema. No lo estaba escuchando yo porque se me había muerto el auricular. Está bien. Lo bueno es que está guionado, vos tenés que seguir. Pero espere que también me hackearon la combo. Nosotros somos hackeadores de museos, entonces nos puede pasar de todo. Pero bueno, ya por ahí. Bueno. No, ya estamos, Marinetti. A ver, déjeme, me acomodo. Ahora sí lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Bueno, yo sí, desde el vamos. Listo. Entonces vamos ahí, dígame, ahora que nos escuchamos todos, dígame, Valerio, ¿dónde está? Así, rápido, otra vez. Ni una pista. Me exijo a mí mismo, pero no me sale lo de las pistas. No termino de entender el punto justo. ¿Cuándo la pista es buena? ¿Cuando se deja adivinar o cuando mantiene la intriga oculta pero encendida hasta el momento mismo de arder? Si no la agarraste, hazte cargo. No la agarré. Yo me imaginé que estaba con algo de los niños. Vacaciones de invierno, Museo de los Niños. Hoy lo traje a Manuel. El jueves pasado lo traje y me habló de un museo del sexo. Muy interesante el museo, pero bueno, justo estábamos con mi hijo. Ahora le digo, venite que seguro Marinetti se trae algo de las vacaciones de invierno y actividad de un museo lindo para que puedas disfrutar. Pero la verdad que igual sigo perdido, Marinetti. Así que, a ver, dejemos el tema de las pistas para resolver en otro momento. ¿Y ahora nos puede decir en qué ciudad está? Aguante DF. Defensores de Belgrano, dice usted. Y bueno, por eso, Manuel, será eso de anda en Buenos Aires, anda por el Bajo Belgrano, en el Museo La Reta, por ejemplo. Sí. No, yo nunca. Acuñá dice no la reto nunca. Ella que haga las selfies y el snapchateo que le pinte. Si después tiene problemas con la autoridad museística, yo no me hago cargo, pero retar nunca. Y no ando por Buenos Aires, como dice ahí en el Zócalo, para los que lo están viendo por vortexbahía.com, por streaming. Exacto, lo vemos a usted ahí dando vueltas por el mundo. Está siempre igual, Marinetti, está como el año pasado. Lo estamos viendo. Ahí, durito, ha quedado Valerio Marinetti, enviado a espacial. Hay alguien que se está clavando puñales en la sala de operación. Diga, Marinetti, diga dónde está. Esto es un programa para adultos. Georreferenciese, Marinetti, por favor. No sé, mande alguna canción como para amenizar un poco y salir de este entuerto que veníamos, que nos escuchábamos, que no nos escuchábamos. Un poco para los chicos que se están trepando por la mesa del estudio, por favor. Chicos, DF, el DF, Ciudad de México, en realidad. Del otro lado del muro, ya eyectado del imperio y volando hacia un museo que más que llevarme al pasado, me lleva a la niñez. Que más que un lugar es un estado. Me remonta alto como el siguiente tema de Divididos. Dedicado a todos los glamorosos niños que se trepan y atan por ahí, los de hoy y los de siempre. Estuvimos tomando hace un rato un mezcalito, lo último que va quedando del mezcal que tiene el gusanito adentro. Que se llamaba Beneva. Exacto, gracias Manuel. Vos sos como el locutor, pasás las marcas, las decís vos. Estábamos hablando, dijimos siempre, museos, vacaciones de invierno para chicos.
Marinetti, yo ya creo, estoy casi seguro, que está en el MUJAM, el Museo del Juguete Antiguo de México. Ahora vamos a ver si compartimos la web, que es museodeljuguete.mx. Me encantó ese museo. Tengo nota con el dueño incluso. Después vamos a ver si ahora no sé, pero por ahí la puedo compartir en las redes sociales. Museo que está muy, 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 muy interesante. Tiene un sector, toda una sala enorme sobre toda la historia de los luchadores en México. Está muy... Ay, me parece... Marinetti, disculpe, ¿lo spoileé, Marinetti? Disculpe. Ya estoy viendo. Le tomó el gustito eso de ser enviado espacial, veo. Pero aunque le parezca muy sencillo, ya le voy avisando que esto no es un juego de niños. No es un soplar y hacer botellas, como en el Museo del Vidrio, que tuve. O un peinarse para la foto, como en el Museo del Pelo, también tuve. El enviado espacial tiene que tener su formación, su preparación, su nave para teletransportarse, claro. En fin, vamos a hacer como que no escuchamos nada, ¿no es cierto? Chicos, ¿eh? ¿No escucharon lo que dijo Cristian? No. Sí. Vamos, va fuerte. No, tenés que decir no. Sí. Bueno, mi hijo me escucha. Bueno, vayamos a lo nuestro entonces. ¿Sale el pantallazo de Ciudad de México? No sale. No, sí, pero a ver, perdón, ¿le puedo decir algo más? Porque sí. Yo lo tengo a mi tío. Usted habla de nave para transportarse, yo lo tengo a mi tío. Con su nave me puede teletransportar o transportar a cualquier nada. Pero bueno, dele, Marinetti. Adelante con ese pantallazo radial de Ciudad de México. La Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal, es una entidad federativa mexicana considerada la capital del país. Se encuentra en el Valle de México en altitud media de 2.240 metros. Es la más antigua de América, fundada en 1325. Su nombre original es Tenochtitlán, en idioma náhuatl, y fue la capital del Imperio Azteca, que tenía alrededor de 300.000 habitantes, una población más grande que cualquier ciudad europea en ese momento. La Ciudad de México cuenta con el mayor número de museos en América y la segunda cantidad más grande en el mundo, solo después de Londres. Tiene 151 museos reconocidos oficialmente y más de 200 que no cuentan con reconocimiento oficial. ¿Eh? No llega a la papeleta. A la plaza central de la ciudad se la conoce comúnmente como Zócalo, porque en 1843 Santa Anna convocó un concurso para realizar un monumento conmemorativo de la independencia de México. El ganador proyectó la construcción de una columna al centro de la plaza. De estas solo se colocó el Zócalo. El monumento nunca se concretó. El Zócalo permaneció en el lugar por varios años y desde ese entonces la plaza adoptó el nombre de Zócalo. Esta es la segunda plaza más grande del mundo y la primera entre los países de habla hispana. Mide 46.800 metros cuadrados. Y la calle más antigua de América está también acá en la Ciudad de México. Fue construida alrededor de 1377 por un emperador azteca. Hoy se le conoce por 5 nombres diferentes. Tacuba, Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Rivera de San Cosme y Calzada México-Tacuba. Nos encontramos ahí. Ay, sí. La verdad que es muy lindo México. México, hablo en general. Yo estuve en el Distrito Federal. Tiene, como dice usted, grandes museos. Sí. El Museo de Arte, el Antropológico es imponente, sí. Es enorme, muy interesante. El MIDE, el Museo Interactivo de la Economía. Tiene, bueno, nombró mucho, no lo voy a nombrar uno por uno porque son como 400, dijo usted. Es el que más tiene, la ciudad que más tiene. Tiene el MUJAM, el Museo del Juguete Antiguo. Otra vez con la misma cantinela. El Museo Antiguo, el Juguete Antiguo. Pero, ¿otra vez me va a decir lo mismo? No, disculpe, Marinetti. En realidad le voy a pedir, como siempre, lo que todo Habemus está esperando. ¿Nos puede decir? Porque para mí está en el MUJAM, pero bueno. ¿Nos puede decir en qué museo está hoy? Qué terco. Estoy. Estoy en Papalote, el Museo del Indio de Ciudad de México. Ahí estamos. Así que está por el bosque de Chapultepec, Marinetti. Sí, ese mismo. Le tira el bosque, parece, a usted, Marinetti. Claro. Más ahora que volvimos al triunfo en un campeonato, o medio campeonato, después de nosotros. En fin, dejemos el bosque y el básquet para hablar de lo que nos interesa a nuestros oyentes mini y premini de hoy, que están de vacaciones de invierno, rompiendo las pelotas por todos lados. Bueno, mis queridos marinetitos y amigos de Habemus, les cuento que la creación de Papalote
fue, en cierta forma, una respuesta a la tendencia mundial en el campo de los museos infantiles, porque esto se piensa mucho, surgido en la década de 1970, que proponía la creación de espacios dinámicos e interactivos para los niños que albergaran exhibiciones capaces de despertar su interés y curiosidad natural por experimentar e imaginar y aprender utilizando el juego como herramienta. Cuando nosotros estábamos naciendo, 1970, ¿usted se da cuenta? Exacto. ¿Cuánto hace, Ya pasó mucho. Una vida. No, exactamente. Y no hagamos cuenta. Pero sí, claro, en esos momentos, no en la década del 70, pero tiempo después viene, por ejemplo, en Rosario, después tengo que averiguar bien en qué momento se crea con la actual secretaria de Cultura, Chiqui González, el tríptico de los niños, que tiene mucho que ver con esto que usted está describiendo en este momento. Son tres espacios dedicados justamente a los niños, no son museos específicamente. Aquí tenemos, yo estuve en Córdoba, en el Museo del Barrilete. Chiqui González prácticamente había nacido para proyectar algo con los niños. Digo, me parece, a priori, ¿no? A priori pareciera, con ese apodo, claramente. En Córdoba está el Museo del Barrilete, también. Porque usted sabe que Papalote es barrilete. Che, claro, claramente. Porque usted estudió mexicano. Yo estuve, pues no, cuando estuve ahí en México me familiaricé con el idioma. Pero bueno, no, lo dejo seguir, por favor, Marinetti. Bueno, sigo y le cuento cuándo se inauguró este Papalote Museo del Niño. El 5 de noviembre del 93, y sumados a un movimiento de museos conocidos como de tercera generación. Y bueno, nuestra función corresponde al mundo de la educación no formal, que creo que hoy se tocaba ese tema. Exactamente. Sobre todo ahora en este periodo vacacional y la cuestión educativa no formal, una opción válida de aprendizaje, cuya eficacia es reconocida ampliamente, como estamos demostrando esta noche. Exacto. Bueno, estamos, ¿dónde estamos? Sí, en el corazón de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que es largo, en el peculiar edificio de azulejos azules diseñado por el famoso arquitecto Ricardo Legorreta. Los niños y sus familias pueden disfrutar de hermosas áreas verdes. Tenemos en el interior nuestras instalaciones y a nuestro alrededor. Porque allá, ¿qué hay para hacer ahora en invierno? Muchísimas cosas. Nosotros ahora estuvimos en la primera media hora, contamos de todo lo que hay en los museos. Nos pasa, nos queda pasar la agenda, que seguramente la estemos compartiendo en las redes sociales un poco. Y bueno, y con Marina, la coordinadora de museos, hablábamos antes también de todas las actividades y cómo está concurriendo la gente masivamente a los museos a realizar todo lo que los museos proponen. Pero bueno, ¿qué más nos puede contar de este museo, Marinetti? Vamos con el cuenta ganado, entonces, por lo menos, hasta que llegue toda la otra tecnología para ver... algo, para poder tirar números, Por lo menos, mientras surge la Big Data. Bueno, le puedo contar, este museo, la verdad que tiene un lema que parece haber sido escrito por usted y que reza: toco, juego y aprendo. El museo se ha convertido en uno de los espacios favoritos de los niños de México. Ándale, yapa. Bueno, acá como 18 millones de personas de que abrió. Tiki, 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 tiki. Tengo datos hasta el 2013 con él. Ahí funciona el cuenta ganado. Mucho. Y bueno, y nada, ha sido acreedor del CEMEFI que a los indicadores de institucionalidad y transparencia en nivel óptimo. Porque es una asociación civil transparente en el uso de los recursos, cuenta con una estructura organizacional eficiente, equilibrada y sostenible que nos permite desarrollar profesionalmente nuestro trabajo. ¿Usted qué tipo de controles tiene allá en los museos? ¿De qué tipo? ¿Controles? A ver, no es un control directamente, es una coordinación, como hablábamos recién con Marina, para poder entre todos los museos estar trabajando en una misma sintonía y llegar a este estado óptimo de nivel de los distintos museos. Pero retomemos lo de la visita, Marinetti. Hablemos de contenidos. Eso es lo que a mí me interesaría saber ahora.
Bueno, en ese sentido el museo trata de acercar diversos temas científicos, tecnológicos, artísticos y de convivencia a los niños de casi toda edad, ya que hablábamos mucho de rango etario esta noche. Bien. Pero el museo puede jactarse de tener hasta 50 exhibiciones para niños menores de 5 años y se jacta, ¿sí? Porque propiamente el papalote está dividido en secciones con los temas soy, pertenezco, comprendo, expreso y comunico. Verbos, digamos, porque el niño es básicamente un verbo, acción, acción, vio. Acción. Entonces las divisiones del museo corresponden a los temas el cuerpo humano, comunicaciones, nuestro mundo, conciencia y expresiones. También tiene un centro de realidad virtual. Espere, les quiero hacer una llamadita primero. Con el tema de los verbos, Reinaldo Merlino, creador del Museo del Puerto, luego también llevando eso al Museo Ferro White, luego se jubila hace 2 años y abrió el ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El galpón enciclopédico. El galpón enciclopédico en Bellavista, con esa impronta del Museo del Puerto y del Ferro White, y él trabaja específicamente todo lo que es la muestra a partir de verbos, justamente. Entonces, bueno, ese era el comentario, por favor. Está bien. Siga, está bien la conexión. A mí me interesa la comida, básicamente, Marinetti, de los museos. Le dije contenido antes, pero contenido para... Bueno, para adentro, a mí me interesaba lo del galpón, espero poder visitarlo cuando esté por allá. Acá esperemos, la comida esperemos. Corre a cargo de multinacionales, taco en globo, no sé, viste, marcas, acá sí, hay un consumo de una tendencia globalizante. Y bien. Pero le voy al museo en sí, salteemos, sí, hago un esfuerzo. Saldale, y vamos a la pantalla IMAX, que tiene 24 metros de largo y 17 de altura, y fue durante años la única en México. Y bueno, se proyectan documentales comprensibles y divertidos para todos, pero nada más. El tamaño es de la pantalla, bueno, gigante, ya les estaba diciendo. Y bueno, ahora hay muchas pantallas que proyectan filmes en tercera inmersión. Vieron que los chicos se van, sí, al cine, enfoque, pero es más un cine comercial. Esto es otra cosa. Papalote te ofrece otro tipo de visión tridimensional. Muy bien, Marinetti. Sí, la palabra tridimensional para seguir. Es complicado. Bueno, son las tres dimensiones. Es complicado y además, como estamos... Que la radio no apreciamos. Te hablo de otra de las joyas de este lugar. Dígale, dígame. Tomo Digital Banamex, también tiene una marquita. Es, viste, el clásico observatorio de la primaria y la secundaria, que ves las proyecciones, lo ves los planetas, las estrellas. Pero bueno, acá se proyecta en este domo de hasta 9 millones de píxeles, las cuales fueron tomadas por la NASA y variaciones, distintas exhibiciones. Oh, una que llama mucho la atención es una que se llama Plaza Sésamo. Un cielo, un mundo. Allá tenemos domo. ¿A cuánto está el kilo de domo? No, acá está todo costando mucho. En Argentina estamos con una inflación galopante. Pero en cuanto al domo, tenemos uno que suele instalar la gente de Impro Delivery con Rubén Cordi, que arrancó programa de tele también ahora. Y ellos, lo vi. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Usted anduvo por Montehermoso también. Bueno, muy bien. Pero otro día nos cuenta de Montehermoso, del Museo de Montehermoso también, si quiere. Pero ahora vayamos, sigamos, por favor, Marinetti, que estamos como apretados de tiempo. Estamos apretaditos. Bueno, el único punto negativo que le podemos encontrar a Papalote, que se puede frustrar un poco las personas, porque las exposiciones están dañadas o en mantenimiento. Pero porque, ¿qué pasa? Llegan las capullitos, la entrada de millones de personas anualmente y los principales usuarios son los niños. Un museo, ¿viste? Del niño. Es difícil el tema, ¿no? Allá, ¿cómo se protegen de esos vándalos, de los niños? De los niños. Bueno, es lo que un poco comentaba yo con el tema de los museos de arte y la muestra patrimonial que tenemos con cupo limitado. Porque si no, muchos niños dando vuelta por el museo van a romper todo, básicamente, y son obras que tienen un costo. Entonces, reducimos el ingreso a las salas y a los talleres, porque si no, no se puede. Está bien. Un tamaño de horda más o menos controlable. Exacto.
Bueno, acá la dirección del museo es Constituyente 268, vos que conocés tanto México, por ahí volvés a pasar, es prácticamente la esquina de Periférico y Constituyentes, ¿eh? Y bueno, lo más sencillo es te haces el metro por Chapultepec, ¿eh? Ahí bien. Salen buses, te dejan en el museo, y bueno, tiene su página web, papalote.mx, hay otras sedes de Papalote, en Cuernavaca. Y de souvenir, Marinetti, ¿cómo venimos? Venimos flojos, al menos yo no encontré, pero lo que sí le puedo decir es que en Papalote usted puede festejar su cumpleaños, ¿eh? Ah. Bueno, usted no, ya está medio papalotudo, pero Manuel o Pedrito podrían, sin problemas, tiene todo lo que imaginaste para tener una fiesta de cumpleaños inolvidable, ¿eh? Vamos a México a festejar el próximo cumpleaños, sí, de Chile ahora, papá, ahora en vivo en la radio, comprometelo, le incluye todo, exhibiciones disponibles, todas las exhibiciones, tenemos invitaciones electrónicas, por supuesto, un mailing le mandamos, 120 minutos en el espacio reservado, globos decorativos, obsequios, sorpresa para el festejado, que lo cumpla, tarjeta de cumpleaños, completito, en fin, me parece que está bien. Está muy bien, pero no, yo sí lo tengo que llevar, acá las casitas están caras, pero me parece que me va a costar más barato, así que mejor lo dejamos por acá. Bueno, amiguitos y amiguitas de Habemus, espero que hayan disfrutado con esta visita al Papalote, el Museo del Niño en Ciudad de México. Y recuerden que si alguna vez tienen algún problema con alguno de sus juguetes, se les rompe o se les destroza un hermanito, se los destroza un hermanito al juguete, lo mejor que pueden hacer es llevarlo hasta el viejo hospital de los muñecos. Allí se lo podrán remendar. Pero si les llega a faltar el corazón, entonces llamen a la protectora o a algún otro centro asistencial que les cubra su obra social. Porque Pinocho es de madera, pero seguro va a estar muy agradecido.